Mis amigos, yo feliz de estar con todos ustedes a través de cbbaradio.com y también en el Facebook a través de cbbaradio. Para mí es un placer y como siempre, aquí en Un Poquito de Todo con Vania, siempre les traemos buena información, información que les va a ayudar. Y cuando mi amigo Sebastián Saucedo me dijo, yo quiero informarle a la gente sobre la jornada de cancelación de permisos de autos, me pareció una idea súper mega fantástica. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no de nosotros queremos cancelar nuestro auto del permiso cuando sacamos para México y decimos, bueno, es que tengo que ir a la frontera, ¿qué? Es que tengo que ir a cancelar mi permiso, porque no lo cancelé cuando venía, por una otra razón se pasó. Pero bueno, voy a pasar los micrófonos nada más y nada menos que a Sebastián Saucedo, que agradecemos que esté con nosotros. Sebastián, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darnos el espacio. Como bien dices, les vengo a platicar de la jornada de cancelación de permisos de auto. Sí, como dices, es muy común que la gente, por cualquier cosa, porque no sabía, porque se les pasó, porque había mucha gente en la frontera, se siguieron regresando de México y no cancelaron sus permisos. Entonces, normalmente hay que ir a la frontera para cancelarlos, pero ahorita el SAT y la Dirección General de Aduanas van a venir a Houston, vienen dos veces al año, hacen una jornada de cancelación de permisos. ¿Esta jornada de cancelación se lleva a cabo dónde? ¿Dan algunos lugares específicos o es bueno, va a ser consulado? Cerca del consulado, está en el estacionamiento público que está en la calle de Caroline y Wheeler, ahí en la esquina abajo de la 59, hay un estacionamiento público. Ahí van a estar las personas de aduanas haciendo la cancelación lunes del 14 al 16, que es lunes, martes y miércoles de la próxima semana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ¿yo tengo que hablar para hacer una cita o nada más llego? Sí, tienes que hablar al 713-337-1100. Ahí hablas, pides tu cita. Es muy importante que hagan su cita porque no se va a estar recibiendo a nadie sin cita, porque hay tantas personas que lo quieren hacer este trámite que no se puede recibir personas sin cita. Entonces, por eso hay que llamar otra vez al teléfono. Sí, dales el número. 713-337-1100. Ahí hacen su cita. Si no les contestan la primera, por favor, sigan insistiendo. Porque pero, sí, a veces está un poco. También hay que entender que hay gente contestando, llamando. Pero sabemos que están contestando y que se están dando las citas. Tengo entendido para martes y miércoles todavía quedan bastantes citas disponibles. Ok, para la gente que está viéndonos a través de cbbaradio.com, de su aparato móvil o de su tableta, su computadora, estamos pasando, por supuesto, también el flyer, ahí donde están los días, el número de teléfono, la dirección. Para que todos ustedes estén atentos y pongan mucha atención, señores, porque luego me reclaman y me dicen que no estamos dando la información. Hay mucha información que se está dando, así es que compartan para que toda la gente pueda ver. Es el 14, 15 y 16 de mayo de 10 a las 17 horas. La dirección ahí les va para que saquen lápiz, papel y apunten. 4507 San Jacinto Street, Houston, Texas 77004. Y aparte les voy a dar el número de teléfono, que es el 713-337-1100, para que llamen. Y qué mejor esto, ¿no? Porque es verdad, es mucha, a veces, digámoslo, se oye mal, pero es mucha lata estar yendo hasta allá a cancelar. Sí, está muy lejos la frontera para cancelar y poder hacerlo aquí está muy bien. En la dirección que está aquí es la del consulado, pero bueno, está ahí cerquita, está ahí a la vuelta, ¿no? Es muy importante que la gente se presente con su auto. ¿Auto? ¿Tiene que llevar el auto? El auto físicamente, con el engomado. El engomado. Y el permiso, obviamente. El permiso, claro. Si por alguna razón vendieron el coche, fue pérdida total, se los robaron, es importante que presenten la documentación que acredite. De lo que haya pasado. Si me lo robaron, el reporte de policía. Si lo vendieron, pues la factura. La factura. Porque además es muy importante hacer esto, porque por ejemplo, si lo vendieron y no lo cancelaron el permiso, híjole, la nueva persona que quiera ir a sacar su permiso para ir a México, le van a decir, tu coche tiene un permiso vigente. Porque aparece el coche, ¿verdad? Entonces es muy importante que cancelen los permisos que estén activos. Ok. Y también es importante, hay dos estacionamientos juntos, uno abajo de la 59, que es donde van a estar, que es creo que 1.50 por hora, pero junto hay uno que es más caro. Ese, no vayan a ese porque nos ha pasado que gente llega, se estaciona a ese, creo que son $20 que les cobran. Híjole. Y dicen, oiga, pues venga acá al estacionamiento, vengo a hacer mi trámite, pues tráigame el coche. Entonces, híjole, pues ahí pierden y no es el estacionamiento donde van a estar. Entonces, es justo el estacionamiento abajo de la 59 donde tienen que ir a hacer el trámite. Como quiera, si pasan por ahí por el consulado, yo creo que si le preguntan a alguien, les va a decir, no, va a ser el estacionamiento de allá, ladito, ¿no? Sí, pregunten a alguien del consulado. Del consulado, ahí claro. Les van a decir exactamente en dónde es, y sí, cualquier cosa, pues lo pueden checar como dicen nuestras redes sociales. Ajá. Vamos a tener el mismo flyer que ahorita enseñaron en pantalla. Okay. Para que tengan toda la información adecuada. Sebastián, ¿cada cuánto se hace esto?
Se hace dos veces al año. Ahorita vamos a tener uno. El siguiente, bueno, las fechas pueden cambiar. No te puedo decir ahorita, pues, va a ser tal y tal día de octubre. Pero normalmente se hace uno en el primer semestre y uno en el segundo semestre. Y lo estamos anunciando en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y pues todos los medios electrónicos. Oye, es el consulado, la verdad, muy contentos con el consulado de México porque cada vez hacen más cosas para ayudarnos. De hecho, la verdad, yo les voy a decir, yo nunca me gustó ir al consulado a hacer un trámite porque sabía que era muy súper tardado. Te metían en un lugar, luego te pasaban a otro. Hoy en día, si ustedes vieran, la verdad, si han tenido esa mala experiencia y dicen, no, es que el consulado es muy tardado, yo tuve la oportunidad de ir a sacar mi pasaporte, a renovarlo. Fue súper sencillísimo, rapidísimo, tiene una nueva manera de trabajar. Hay 7, 8, 9, 10 cajas abiertas de las cuales se están atendiendo. Te pasan al siguiente departamento, el siguiente departamento te atiende rapidísimo. La verdad, muy bien. Así es que, pues bueno, el consulado lo está haciendo, que nos lo esté poniendo ya en las manos. Como puso, al igual también nos vinieron a hablar de que podías sacar tu credencial de elector para votar. Te lo trajeron hasta acá todo eso, el trámite, cómo lo podías hacer. Entonces, muchas cosas que está haciendo. Ahorita está la jornada de cancelación de permisos. Escuchen bien para toda la gente que va manejando y nos está escuchando. Es la jornada de cancelación de permisos. Es el 14, el 15 y el 16 de mayo de 10 a las 17 horas. Es ahí cerquitas de donde está el consulado. Cuando se llega al consulado, a un ladito, a un lado para acá, he visto ese estacionamiento. Es el que está mero abajo del freeway. Y ustedes pueden llegar ahí y pueden cancelar su permiso. Sebastián, ya que estamos hablando de los permisos y esto, si yo voy a viajar para México también, ¿qué puedo hacer? Si, por ejemplo, yo viajo en julio, ¿qué hago para mi permiso? ¿Lo puedo tramitar desde una vez? Sí, lo pueden tramitar. Pueden tramitarlo hasta 6 meses antes de que vayan a realizar su viaje. El trámite se realiza con Banjército, ahí tenemos las oficinas, dependen directamente de Banjército, pero están en el consulado. Les voy a pasar el teléfono, si sí, te parece. Claro, gracias. Este está en México, las oficinas, sean pacientes con ellos. Es el 011-5255-9689-8006. Así que lo voy a repetir, sí. 011-5255-9689-8006. Bueno, entonces, pues ahí está la información, ¿no? Y en nuestra página de internet pueden encontrar los requisitos de los trámites, de los documentos que necesitan llevar para... ¿Para este también hacer cita? Este también necesitan hacer cita. Que luego no digan que no les dijimos, porque exactamente, dicen, no, es que no me dijeron. O sea, aparecen sin cita y da pena tener que decir, no podemos atenderlos si no hay cita porque alguien sí hizo su cita a esa misma hora. Perfecto. Bueno, pues dos veces al año se hace esto de la jornada de cancelación de permisos de auto. Así es que aproveche, señor, no deje pasar más el tiempo porque recuerde, después no se queje que su depósito no lo puede, no se lo están regresando porque usted tiene que cumplir con estas normas y si no también ya no va a poder sacar otro permiso. Ahí está el flyer para la gente que nos está viendo. Sebastián, pues gracias y pues invitar a la gente el 14. 14, 15 y 16 de mayo, ahí cerca del consulado. Cerca del consulado. Muchas gracias por tenernos y por darnos este espacio para dar esta información a la comunidad y poderla llevar más lejos. No, gracias a ustedes y esperamos vernos por allá. Ya nos vamos a ir a dar una vuelta para que vea la gente cómo se está llevando a cabo. Perfecto, por ahí los esperamos. Perfecto, gracias. Continuamos con todos ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí, por supuesto, a Un Poquito de Todo, compañía.